¿Sabes qué? Estuve leyendo que toda la zona de Cuyo sí. es casi ideal, óptima para la observación del cielo, de la bóveda celeste. Que usted, si se quiere poner un observatorio, por ejemplo. Es el mejor lugar para poner un observatorio. Incluso me han dicho que en San Juan hay muchos observatorios. ¿Hay muchos? Y por justamente al ser fácil, casi todo el mundo que pone. Un observatorio. Puede ser una panadería, remisería, carnicería, etcétera, etcétera. Un observatorio. ¿Por qué? Porque el cielo es límpido. Sí, y pero se mire. Ve bien. Claro, hay mucha competencia. Pero sí. ¿Qué hace? ¿Qué se hace en un observatorio? Discúlpeme. Y usted primero o tiene sea, ¿cómo que se gana plata en un observatorio? No, es que no gana plata. Ahí tiene el observatorio de Monte Palomar, el más grande del mundo. Está allí, sí. O era el más grande del mundo. Sí. ¿Cómo hacen guita? No, el dueño del observatorio, ponele. ¿De qué la va? No, la tienen que contratar, señor, los estados, los gobiernos, para decir, vamos a mirar para aquel lado, porque... Ajá, a ver qué hay para allá. A ver qué hay en ese lugar. Y está 25 años mirando para allá y viene un informe. Informe final, dice, no hay nada. No, sí. Se observan los planetas y usted puede además grabar o sacar fotos. Claro, ¿y con eso qué hacemos? Sigue sin convencerme mucho. Sí, no sé, pero salvo, los astrónomos... Salvo que exista, como yo creo... Oro en Plutón. No, ¿por qué cree que existe oro en Plutón? Porque si no, ¿para qué lo vamos a estar mirando? Oro en Plutón, fenómeno. Ese es un dato. Sí. La siguiente pregunta es, ¿no hay un planeta más cercano? Porque por mucho oro que hubiera en Plutón, la guita que gastaríamos en traerlo, etcétera, etcétera. Sí. Oro en la Luna, ahí está mejor. Sí, ahí puede ser, igual hay que trasladar. Igual hay que trasladarse, no sirve para nada. No, bueno, sí, de todos modos no hay oro en la Luna. Por eso, más a mi favor. No hay ningún registro. Un observatorio es el peor negocio que puede haber en San Juan. No, pero... Mucho si mejor es una panadería... No, señor. O una carnicería, señor. ¿Qué observatorio? Estamos mirando para arriba como giles. Porque el observatorio no es para hacer un negocio. Pero quizás usted... Ah, pero me empezó por ahí. Puede observar los planetas. Imagínese, usted está con su novia. Ah, usted, sí, sí. ¿Usted tiene novia? Son cosas mías. Bueno... Usted está con su novia, la invita a su casa, y con un botón se abre el techo. ¿Qué me cuenta? Oh, yo tengo... Ya es un espectáculo. Bueno, usted estuvo en casa. Yo tengo en realidad un pequeño patiecito. No es que con un botón se abre el techo, pero yo tengo como un toldo que lo pongo. Con un palo. ¿Lo va? Yo tengo un palo ahí, en el patio. En verano lo abro a la noche. Sí. Agarro con el palo, engancho ahí la lona y la tiro todo para un costado y me siento en una reposera con mi novia a tomar mate. Bueno, y miro las estrellas y le digo, mirá las estrellas, le digo. Bueno, y le señalo las estrellas que ya me las tengo aprendidas porque es chiquito el patio. Carlos, no sé, es un departamento con un patiecito ahí. Cuatro estrellas le entran en la superficie. Cuatro estrellas no es cuatro estrellas. No, sí, está solamente la constelación de Orión. No, pero... El arquero de Boca. Usted tiene eso instalado en su casa. Ahora, póngale un telescopio. Ajá. Póngale un telescopio. ¿A quién? ¿Cómo a quién? Al patio, a su lugar. Ay, le digo a mi novia, mirá. Y mirá por esto que tengo acá. Sí. Este... lo tiene que calibrar bien. Porque claro, no es que... porque por ahí mira y no se ve nada. ¿Qué me decís? No, por veo eso... un hilo con un broche. Ah, no, pará que lo corro un poco. No. Lo tiene que correr y después hacer foco porque vio cualquier mínimo movimiento del teléfono. Lo puede romper. No, empieza a enfocar hacia otro lado. Porque lo que es un centímetro aquí en la Tierra. Sí. Allá en la observación del cielo. Son miles de kilómetros, señor. De años luz tiene. Bueno, de ahí distancia. Tenés, mirá, le digo a la mena, la constelación de Orión. Sí. ¿La mena qué? Va a decir... Eso seduce a las mujeres, ¿no? Bueno, por lo menos es un tema de conversación, es algo para hacer. Y no se ve, por ejemplo, porque yo he visto algunos observatorios o telescopios que no, y vos mirás una estrella y sigue siendo una estrella. ¿Y qué no quiere que sea? Sí, que se ve lejos. Se ve, claro, se sigue viendo lejos. A mí me gusta cuando yo miro la Luna, por ejemplo, sí. Que se ve un cráter y por ahí un tipo. Eso me gusta. Pero no va ver bien la superficie. Venus, por ejemplo, nubes, qué sé yo, y por ahí que te puedas acercar bien.
Te acercaste, un río. Claro, un paisaje. Algo bien cerca. La luna, insisto. La luna se puede. Un cráter, te acercás más, se ve ya adentro del cráter. Te acercás más y viene un tipo con la mano en el bolsillo. Quiere decir que vos estás viendo la vida cotidiana de la luna. Bueno, señor, pero... Es decir, no hay habitantes en la luna, ya lo sé. Pero por ahí es un tipo, un astronauta, una de la NASA. Claro, que se cree que está solo ahí, como está solo, claro. Por ahí se rasca de forma... Por ahí se rasca mal, se rasca contra el escritorio. Total, no hay escritorios en la luna, pero se rasca contra cosas. Ya cuando me creo que estoy solo, me rasco desvergonzadamente. Sí. Le digo la verdad. ¿Usted se rasca contra la pared? Mire, siempre espero que se vaya la gente de mi casa. A veces yo estoy, y sí, para rascar. Estoy en una fiesta y empiezo a redondear todos los temas, porque me da ganas de rascarme, sí. Y hay gente. Entonces empiezo a cerrar todas las conversaciones. Bueno, ¿para qué vamos a seguir hablando de esto? Bueno, hay cosas que más vale no tratar. Recién empieza. Esto está muy lindo, pero etcétera. No, bueno. Cuando se van todos me empiezo a rascar contra la pared. Y sí. Yo tengo incluso una pared que tiene un revoque. ¿El salpicré? De salpicré. ¡Ah! ¡Qué lindo es el salpicré! ¡Ah! Hay que tener cuidado, ¿eh? Sí, porque no hay que insistir tanto. Un muchacho amigo mío, le voy a contar una cosa que no tiene nada que ver con los observatorios de San Juan, pero sí con la vida misma, que le gustaba rascarse así contra la pared, y tenía también como una pared rugosa, que soy yo, y él tenía un cuadro ahí, y la mujer lo descolgó un día, el cuadro. Mm. Y dejó el clavo. ¡Au! Y entonces empezó a rascar así de golpe. Se quedó ensartado con el clavo como una mariposa. Lo encontró la mujer así, exánime. Y claro, pobre. Y lo dejó. Qué sé yo, ¿Cómo lo dejó, señor? Llamó a uno que lo sacara y lo dejó. La descolgó. Pero es muy peligroso porque uno se puede enganchar a algo. Mismo con las cosas para colgar que uno tiene. ¿Usted dónde cuelga lo sobre todo? En un perchero, ¿dónde lo va a colgar? Yo clavos, tengo clavos por todas partes. ¿Toda su casa tiene clavos en las paredes? Pero no viene al caso esto con los observatorios. No. Digo, si hay un telescopio con mucho acercamiento, usted puede ver lo que hay. Sí, en Plutón, en la superficie de Plutón. No, sin embargo, no. No, Plutón no se ve. No veo las fotos que publican los observatorios, dice, foto... del telescopio no sé qué. Y hay algo que puede ser cualquier cosa. No, bueno, se ve el planeta entero. Foto de la superficie de Júpiter. Una cosa luminosa. Foto de la Vía Láctea. Bueno, por eso sabe lo no que... No se ve nada, señor. Señor. Son todos grupos. No, no es todo grupo. Por eso lo que sucede es que la gente que tiene telescopios en sus casas... Sí. En vez de usarlo, después se aburren. A los dos días se aburren de... A los dos días recién. De mirar la bóveda celeste. Es como las máquinas esas, las cintas para correr, ¿vio? Que la gente se las compra y después no las usa más. Las usa dos veces. Yo las uso siempre. ¿Usted lo usó siempre? ¿Cómo son las cintas para correr? Una cinta transportadora que va circulando y usted tiene que ir a la par. Una, pero me anda mal. Tiene dos velocidades, muy lento y muy ligero. Entonces yo la pongo muy lento y empiezo un paso... Otro, prácticamente estoy parado. Claro, sí. El hombre nuclear. Lo voy a poner ligero. Y ahí tenés que ser el tipo ese Bolt. Ale, va muy rápido y no la puede alcanzar. Usain Bolt tenés que ser. No, Usain. Entonces va muy rápido y al final terminás tirado. No, lo tira. De bruces atrás de la máquina. Sí, es peligroso eso. Lo peor que hay en esas máquinas es que sean inconstantes, que tengan velocidades. Variables. Variables, sí. No es para viejas, ¿eh? No, bueno, No. Al lado de mi casa hay una señora que en realidad es la que me vendió la cinta. Y antes andaba peor. Yo la quise arreglar y la dejé así. Pero resulta que esta señora se compró la cinta, o sea, la regalaron. Andaba con un tipo y el tipo le regaló una cinta. Se ve que la tenía en la casa. Bueno, sí, no importa. Bueno, no sé, no me importa. Lo tenía la señora. Yo no voy a andar preguntando... A la señora del lado de mi casa, ¿por qué anda con esa clase de no, tipo? No, señor, nadie le dijo bueno, que le preguntara. Y la tipa empezó a usar la cinta y un día oigo unos gritos. ¡Socorro, socorro, socorro! ¡Sálveme, sálveme, socorro! Unos gritos, pero desgarradores. Entonces,
salí, son departamentos contiguos, sí. Y tiré la puerta abajo. Y entré y la encuentro la vieja, ahí medio en calzones, corriendo arriba de la cinta, no con podía... los ojos desorbitados. Claro, no se podía bajar. Y tratando de mantener un ritmo, y la cinta iba cada vez más ligero. ¡Ay, sí, sí! ¡Deténgala, deténgala! ¡Haga algo, haga algo, haga algo! La empuje. Bueno, a veces está bien. Es como no. Vio cuando le da corriente eléctrica, que usted le tiene que dar un palazo. Pues. Claro. Bueno, yo traje el palo que tengo para correr la cortina del patio. Sí. Y le dio un palazo y... Ah, le dio con el palo. Sí, la vieja. Que bueno, no voy a andar poniendo la mano encima de la vieja. Señor, por favor. Bueno, la vieja dice, mire, me salvó usted la vida, miércoles. Sí. Le voy a regalar esta cinta y me la regaló. Bueno, no sé si eso es una retribución por su acto. Y la quise arreglar y quedó así, con dos velocidades, como está ahora. Sí, es muy rudimentario. Pero no es para señoras grandes, porque es peligroso. Y sí, es peligroso Espere que me están llamando por teléfono. La señora lo llama. Sí. Sí, esto es radio en vivo. Un momentito, estamos haciendo el programa. Gracias. Sí. Mira, es de la producción. Claro. De la producción. Que tenemos otro horario en general. Tenemos otro horario. Claro, ahora estamos aquí. Bueno, discúlpeme, ¿qué pasó con esta señora? ¿O qué me preguntaba? No, que la señora me dice que le regaló la cinta. Sí, sí. Y usted no le preguntó cómo era el uso de la cinta. No, ella me dijo que andaba tan ligero que le daba miedo y yo no le sirve. Pero ¿por qué me estás no le sirve haciendo hablar de cinta? ¿Por qué estamos hablando de cintas para entrenamiento cuando yo lo que le quiero vender es este hermoso telescopio? ¿Qué alcance con el cual tiene? Puede usted instalar un observatorio privado. Sí, pero a mí me han dicho que uno si mira por el telescopio ve las cosas más o menos igual. ¿Es verdad, señor? Yo se lo dije. Sí, si ahora me lo quiere vender, me dice este hermoso telescopio. Mire, no, pero para lo que realmente sirve el telescopio y eventualmente los observatorios, es para lo que le voy a decir ahora. Una persona que yo conozco y que trabaja en La Palma, ahí en un observatorio que hay en una isla volcánica, me dijo que en realidad en todos los observatorios, los tipos que van a la noche miran un rato las estrellas y después enfocan, eligen alguna ventana de por ahí. Señor. Ventanas abiertas con mujeres desnudas. ¿Sabes? No, ¿sabes qué? Ese es el tema, el verdadero negocio. Pero, señor, usted... del observatorio es fotos pornográficas involuntarias. Pero usted se cree no que... de las tipas que vienen así porque lo deciden, no. Dejé por ahí su novia, sin ir más lejos. Infraganti. Sí, su novia está ahí lavándose. Está lavándose y abrió la ventana, anda a saber por qué. ¿Por qué tienen las ventanas siempre abiertas? No sé, porque vive en un piso muy alto y dice, ¿quién me va a andar observando? Tiene que tener una vista de lince aquel que me observare, dice su novia mientras se lava. Está ahí, se mete arriba un tacho y con un jarrito... se tira agua en el marote y después se jabona un cacho. Cree que está sola, qué sé yo, incluso con el espejo se ensaya algunas cosas y la están filmando para el observatorio de Monte Palomar. Y salen todo el mundo, señor. Pero ¿cómo puede ser? Es con fines científicos eso. Bueno, no. No, bueno, eso que hizo... Una segunda fila de observaciones que son todas ilícitas, señor. Y bueno, yo he visto después... de mi novia también. ¿Su novia estaba en una ventana abierta? No, pero he visto de mi novia. Bueno, pero ¿cómo otro... la consiguieron? No sé. Ella me dijo que era un observatorio, pero en la pieza de ella no tiene ventana. Claro, sí. Es raro lo que es raro. Lo que le dijo su novia. Sí, porque... Bueno, no importa, señor. No, pero una cosa es, con el telescopio usted observa los cuerpos que están lejanos. Los cuerpos celestes. Los cuerpos celestes. Y los cuerpos terrestres. Y con un microscopio ve los cuerpos que no podemos ver. Ah, pero el microbio, por ejemplo. Los microbios. Para mí eso es otro cuento. Las bacterias. No, otro cuento, señor. Pone una cosa, hay que saber lo que... Usted hace la experiencia, pone, por ejemplo, una banana, ¿no? ¿Una banana? Una banana la apoya acá. Pero una banana se ve a simple vista. Sí, una banana sí, pero espere que... Los microbios son los que no se ven. ¿Para qué quiere un microscopio para mirar una banana? La miro así, yo voy, si quiero mirar una banana. A simple vista. La agarro vista. Y la miro.
¿Pero usted la vio en microscopio alguna vez? No. Bueno, la experiencia es la siguiente, que le hacen, lo habrá hecho en la escuela usted. ¿En la escuela? No, no. A mí me lo hicieron en la escuela. ¿Qué, le hacían mirar la banana? Sí, ponían. Pone la banana arriba de la mesa. Sí. Del laboratorio. La deja. ¿Quién es? No, señor, la deja ahí apoyada. Ah. Se va, la deja 3 días. Se le va a pudrir la banana, señor. De eso se trata. No me diga. Cuando la tiene bien podrida. Sí. La pone en el microscopio. Y mira los bichos que salen. Y no de... sabe lo que es. Ese, no me diga que recién comí. No, es el espectáculo de la naturaleza que nos dice, somos seres vivos. Dicen los bichos. No, no dicen, señor. Es... Y por ahí dicen, pero usted necesita un microscopio auditivo para que se oiga también lo que dicen los microbios. No hablan los microbios. No hablan porque el microscopio es óptico y no auditivo. Si usted tuviera un microscopio que amplificara el sonido que producen los gérmenes patógenos, a lo mejor escucharía conversaciones. ¿Qué? Aquí todos, estamos aquí. ¿Qué? Sí, claro. Sí. ¿Vos qué sos? Yo, no, no. La escarlatina. No, no. Son microbios uruguayos. No, señor, no hablan los microbios, no. ¿No vio el comportamiento que tienen? Parece que se fagocitaran unos a otros. Sí, ¿qué, sí, ¿qué es eso que hacen? Para mí se están reproduciendo, discúlpeme. No es que quiera hacer de todo pornografía. Bueno, pero sí, es verdad que se pero reproducen. Pero es verdad, esos son seres muy concupiscentes. Y sí, se reproducen, sí, muy rápido. Porque... Incluso dentro de usted. Por ahí sí. Usted tiene un germen patógeno que se lo traga, discúlpeme la expresión. Sí, sí. Y están adentro de su coleto, a mí me lo dijo médicos, ¿eh? Bueno, sí. Ah, me lo dijo el doctor Caragencián. No hace falta el doctor. Una noche de copas, tomó demasiado el doctor Caragencián. Sí. Y vio cómo es el médico cuando toma demasiado, te empieza a decir secretos sí. de la medicina. Sí. Esta enfermedad, bla, 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 se ponen habladores. Y me dijo, vos... Si llegas a ingerir un germen patógeno por ahí, se te reproducen adentro. Sí, se le sí. reproducen adentro. Y dice, vos no te das cuenta, por ahí estás en tu casa, con gente amiga, hablando con tu propia madre a veces. Me dijo, sí, bueno, ya cuando sí. me dijo eso, y le digo, yo estoy con mi madre y estos seres indignos reproduciéndose sí, dentro sí. de mí. ¿Qué podría pensar mi madre? Pero su madre también. Sí, eso es lo peor. Hay uno de nuestros compañeros que ahora cada vez que habla con alguno, el otro día estaba hablando acá con el intendente, ¿no? De Rawson, con sí. Juan Carlos Gioja. Y le dijo así nomás, no quiero decir quién, Le dijo, ¿te llama intendente que dentro de nosotros hay seres que en este momento se están reproduciendo? Un acto en la universidad. Protocolar. ¿Cómo se pusieron todos? Cambiaron de conversación. Estaba el rector de la universidad. Dice, bueno, sí, la verdad. Dice todavía, dice este tipo, no me cambie de conversación. Y menos sabiendo que dentro de usted mismo o de usted. Pero sí. Se iba a señalar a algunas señoras que había ahí. Bueno, se armó un escándalo, se fueron todos, no va mal la universidad. Pero señor, por favor. Aquí mismo todo este público se está reproduciendo dentro de ellos. Sí, sí, hay uno que lo estoy mirando y es clavado. No, no. Sí. Clavado que se le están reproduciendo adentro. No, y algunos gérmenes o microorganismos son aliados nuestros. Usted los tiene adentro. Sí. Y le hace el trabajo. Le hace el trabajo de la digestión, por ejemplo. Ajá. La fauna y la flora... Intestinal. Yo la conocí, a flora intestinal. Sí. Una cantante paraguaya. Muy visceral. Bueno, todo eso le favorece la digestión. Imagínese, usted se come un pollo. Sin todos esos microorganismos, usted tendría todavía el pollo adentro. Claro. Así... Qué suerte, ¿no? Dentro de todo es una suerte. Y bueno... Yo la verdad se me va el hambre cada vez que lo escucho a usted, doctor, no sé por qué. Bueno, ¿y cuál es la distancia máxima de un telescopio? ¿Hasta no dónde? Hay?
¿Hasta no dónde hay llega? O no, no, no es así, es como no dicen, se mire así. Como dicen los señaladores, hasta donde tu imaginación pueda llegar. Claro, es mejor la imaginación que el telescopio. Yo estuve hablando con gente así últimamente. Sí. Gente esa que es mejor la imaginación que la radio, la magia de la radio, porque yo lo escucho y me imagino que ustedes, mientras hablan, hacen juegos con tres pelotas. Bueno, entonces es mejor la imaginación que lo que etcétera. Y me dijo exactamente eso. Claro, porque eso que dice usted. Bueno, pero eso no sirve para los astrónomos. No es necesario, eso es lo que me dijo esta persona, que es astrónomo, pero así, sin telescopio. No, no hay astrónomo. No es necesario el telescopio. No, no, no es uno, acá, y se señaló el corazón. Sí. Acá tiene todo. No, no, no es así. Yo miro, cierro, en vez, cuando quiero ver bien, me dijo este muchacho, cierro los ojos. Bueno, pero en mi clase de astronomía, acá en la Universidad de San Juan, sí, dice, yo tengo escrita una máxima. Cuando quiero ver mejor, cierro los ojos. ¡Ah! No, ¿qué, señor? Ah, ¿qué? ¿Por qué hace...? Yo, ah, antes de desmayarme. Ah, dice abajo también. No. Cuando quiero ver mejor, cierro los ojos. ¡Ah! Eso no es para los astrónomos. No, sí. El verdadero no astrónomo no mira. Imagina. Mire, imagina, si usted pone... Tiene la bóveda celeste la tiene acá. O acá, no sé dónde. Mire, no hay nada verdadero que venga después de la expresión el verdadero astrónomo o el verdadero... Tiene razón, lo que sí, puede. Sí. Todo lo que viene después de eso es mentira, no es así. Tampoco lo del verdadero astrónomo. El astrónomo es astrónomo, ni verdadero ni falso. Es astrónomo. A mí me gusta la palabra verdadero. ¿Como legítimo, dice usted? Cuando hay ese conflicto, sí. Hay chacareras conflictivas, por ejemplo. Todos sí ustedes conocerán la chacarera que se llama La Vieja. Bueno, esa es La Vieja. Y hay dos o tres letras de La Vieja. Y alguna de las letras hace alusión a la otra letra. Y dice que... Pero esta es la verdadera que canta todo saneado. ¿Cómo esta es la verdadera? No. Ya para no es la decir verdadera que esta es la verdadera, necesitas otra. Sí. Y otra que ya hayas oído antes de componer esta. Claro. Entonces... No hay verdadera. Dadas dos chacareras, aquella que dice ser la verdadera generalmente es la falsa. Sí, señor. Bueno, este mismo conflicto se da en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Nazca y Santo Tomé. Nazca es una avenida ancha, la cruza Santo Tomé, y a ambos lados de la avenida hay dos panaderías. Una se llama La Esmeralda y otra se llama, creo, La Verdadera Esmeralda o La Auténtica Esmeralda. ¿Cuál es la verdadera? Usted me dirá, podría ser que el nombre, poner La Verdadera Esmeralda, fuera posterior a un cambio. Sí. Yo tengo una que se llama La Esmeralda, vos pones otra que se llama La Esmeralda, entonces yo se lo cambio, yo que fui el primero, y le pongo La Verdadera Esmeralda, porque una panadería, como bien me dijo el tipo que atendía, no es una chacarera. No. No, son cosas distintas. Similares. Si le puede cambiar el nombre a una panadería. Sí. Bueno, no importa. Igual hay muchas Hay conflictos todos los días, se cruzan los empleados de una y otra panadería para enrostrarse la de su legitimidad, claro. Bueno, y hay muchas otras La Esmeralda de panaderías, ¿eh? Sí, pero en ese caso, sí, en realidad... Hay muchísimas. Lo que pasa es que es el primer nombre que a uno se le ocurre. Hágase el siguiente ejercicio. Sí. Póngase uno, pregúntele a alguien que no haya estado esta noche aquí, ¿qué nombre se le ocurre para una panadería? De 10, 7 te dicen La Esmeralda. La Esmeralda, sí. Ah, sí, sí. No sé si tanto. Y los otros 3 te dicen La Nueva Esmeralda. El Cañón también, veo que hay de muchos. No, el cañón nunca vi nada. Sí, hay del cañón. No, no. Cañón, no empieces a inventar.
No empiece a inventar, a tratar de engañar a esta gente. No, hay la esperanza. Con cosas que son producto de su imaginación febril. ¿Sabes por qué le ponen de flores a las panaderías? Porque esmeralda, la orquídea. La esmeralda no es una flor. No, la esmeralda es una, no, es una mineral. Es una piedra preciosa. Pero hay muchos con flores también, de la orquídea, la espiga de trigo. Bueno, el trigo sí está bien. Usted no pega una, señor. ¿Sí? Nunca vi una panadería, nunca, con nombre de sí, flores. Sí. Nunca. Las que hay que tienen nombre de flores son... Las rosas. Las casas que venden flores, señor. La orquídea, flores, la begonia, sí, la caléndula, etc. Y así, el gladiolo. No, tampoco. Las casas de flores no le ponen nombres de flores. Sí, señor, la diosma. La nueva esmeralda le ponen. Bueno, ¿y por qué estábamos en esto? No lo sé. No lo sé, creo que fue por su novia. Por mi novia, sí. ¿Usted con su novia...? Se llama Esmeralda, justamente. Ah. En realidad tengo dos novias. Una es Esmeralda y hace poco conocí a otra. ¿Y usted la llama así? No. Bien. Bueno, no sé si quiere ver alguno de los mensajes que han llegado. Vamos a ver qué es lo que opina el público ausente. Sí, los que escribieron a La Venganza será terrible. Mientras estaban escuchando este informe acerca de los observatorios meteorológicos. Y cómo las zonas nubladas prácticamente no sirven, ¿no es cierto? No. Porque, claro, hay un observatorio gigantesco en Londres, nunca se ve nada. Lo tiene en desuso. Usted se gasta millones y millones de libras esterlinas para hacer un observatorio gigantesco y está siempre nublado. Sí. Se van los tipos a trabajar, llegan a las 7 de la mañana, dicen, no. Está nublado. Vuelvo a ser John, que está nublado, hoy no laburaba. Al otro día, y así. Nunca labura. Pero está mal puesto. Es preferible entonces gastar menos plata en un lugar diáfano y de cielo límpido y chau. ¿Chau qué? Estoy saludando a un amigo que se ha ido en este momento.